La Generalitat Valenciana prorroga el cierre perimetral de la comunidad una semana más, hasta el próximo viernes 13 de noviembre. El presidente Ximo Puig ha anunciado esta prórroga de cierre y se continuará una semana más sin poder entrar en el territorio valenciano ni salir de nuestras fronteras, salvo por causas justificadas. El Departamento de Salud de Elda está saturado, la UCI está llena y las plantas abarrotadas con personas con COVID. Dos residencias de personas mayores de Elda y de Petrer suman 112 positivos por COVID-19 y hoy ha fallecido un anciano en una de ellas. Una mujer de Petrer cuenta un desgarrador testimonio en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, donde su hijo de 8 años ha fallecido tras acudir 5 veces a urgencias y enviarlo a los facultativos a su casa. La mujer se lamenta de que todos los esfuerzos están destinados al coronavirus y dejan desatendidos a los demás casos. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, reclama a Ximo Puig que ponga en marcha los hospitales de campaña para atender a enfermos COVID. Los tres hospitales de campaña construidos junto a los hospitales principales de las capitales, Castellón, Valencia y Alicante, continúan cerrados. En esas instalaciones solamente se están haciendo pruebas PCR para COVID a los ciudadanos, pero no hay ingresos ni se utilizan esas instalaciones para atender a los enfermos. La Concatedral de San Nicolás de Alicante ha celebrado Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en homenaje a todos los difuntos de la Semana Santa alicantina y también este año a los fallecidos por COVID en la ciudad. Ha sido oficiada por el deán don Ramón Ejío. En el conjunto de la Comunidad Valenciana saben que tenemos en estos momentos la perimetración que acordamos la semana pasada. Este viernes vence y quiero anunciarles que con total franqueza, con total normalidad, la idea es que se permanezca en esta situación. O sea, que continuemos perimetrados como mínimo una semana más, porque en estos momentos es una medida que no afecta. En el conjunto de la Comunidad Valenciana saben que tenemos en estos momentos la perimetración que acordamos la semana pasada. Este viernes vence y quiero anunciarles que con total franqueza, con total normalidad, la idea es que se permanezca en esta situación. De esta manera, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la prórroga del cierre perimetral de la Comunidad Valenciana durante una semana más a partir de este viernes. Esta decisión se ha tomado como consecuencia de la evolución de la pandemia de coronavirus y en el marco de las medidas que se están adoptando para frenar su expansión. Para el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la ampliación del cierre perimetral de 7 días naturales en la Comunidad Valenciana es una medida que no va a afectar excesivamente a la economía, aunque un sector de la población alicantina se muestra preocupado por saber qué va a pasar en el futuro. Además, a esta ampliación de los 7 días naturales hay que añadirle que el toque de queda estará en vigor hasta el 9 de diciembre. Si es para bien, está bien, pero si no, es que está la cosa muy mal para todos, en el sentido que si cierran, que si esto, ahora mismo no se puede, no trabaja, esto va hacia abajo y no hay, y está mal la cosa. ¿Qué te puedo decir? Francamente, si es necesario, porque eso se está desmoronando todo, así que si es necesario me parece bien, siempre que luego veamos resultados, por supuesto. También es muy complicado ver los puestos de trabajo, porque yo también trabajo, pero elegir entre la salud y el dinero, elijo la salud. Si es para mejor, me conformo. Ahora, si es un cachondeo, no. Que se cierre mucho más, claro. Yo lo veo bien, que se cierre todo lo que se tenga que cerrar y que la gente se espabile un poco. Yo lo veo bien, yo tengo aquí la nena y en el hospital, y cuanto más se cierre, mejor. Que solamente se deje la gente para trabajar y los que no tengan que trabajar en su casa. Si no, esto no lo frenamos, hay que ser conscientes todos. En caso de que los datos no mejoren, el presidente ha dicho que espera no tener que plantear otro posible confinamiento en la Comunidad Valenciana, pero tampoco lo descarta, ya que anuncia que la salud estará por encima de cualquier otra cuestión. De momento en la comunidad continuamos con el toque de queda hasta el 9 de diciembre.
una medida que impide la libre circulación desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana, a no ser que sea por un caso necesario. El Departamento de Salud de Elda está saturado, la UCI está llena y las plantas abarrotadas de personas infectadas por COVID. La capacidad del centro hospitalario está llegando a su tope. En las residencias de personas mayores de Elda y Petrer, los contagios se han disparado en los últimos días. En la residencia Domus Vi de Elda hay 75 personas infectadas, 44 residentes y 31 trabajadores con casos confirmados. Y en La Molineta, en Petrer, 52 personas, de los que 30 son usuarios del módulo de Alzheimer y 22 trabajadoras del centro. En las últimas horas ha fallecido una persona en este centro de personas mayores. Sí, tenemos 4 usuarios en el hospital. Bueno, los usuarios que tenemos aquí en el centro están estables y asintomáticos, y los que están en el hospital lo desconozco en este momento. Salud Pública lo que nos dice que el departamento está desbordado, por lo tanto la transmisión es comunitaria y es imposible conocer el origen del brote. Los usuarios están en una zona COVID, están todos en aislamiento, los trabajadores están todos de baja. Y medidas, o sea, es que las medidas no hemos dejado de tomarlas desde el mes de marzo. Es que estamos trabajando en situación, como aquel que dice, en situación de COVID desde el mes de marzo. Por lo tanto, las medidas que se han tomado son las de aislar a los positivos, pero estamos trabajando así desde el mes de marzo. Sí que hay medidas nuevas ahora al tener usuarios activos, pero estamos trabajando con todas las medidas de seguridad y de protección desde el inicio de la pandemia. Salud Pública está pendiente de la situación y en los centros siguen escrupulosamente los protocolos, pero la pandemia ha entrado con fuerza en las residencias, atacando con virulencia a las personas mayores. En las últimas horas, la Consellería de Sanidad ha confirmado 1.969 nuevos casos positivos PCR en la Comunidad Valenciana, de ellos 486 en la provincia de Alicante. 1.299 personas ingresadas a fecha de hoy en la Comunidad Valenciana, de ellas 451 en la provincia de Alicante y de esos 76 están en la UCI. Han fallecido un total de 20 personas en las últimas 24 horas, de ellas 8 personas en la provincia de Alicante. A mi hijo lo tuve enfermo desde el día 24. Que me escuche bien el mundo entero. Y os pido por Dios que lo compartáis, que lo que de mi hijo no quede el agua de borraja. Así comienza el desgarrador episodio que ha sufrido una madre de Petrer al fallecer su hijo de 8 años tras acudir 5 veces a urgencias en un plazo de 4 días. Se ha convertido en viral con un vídeo que ha difundido por las redes sociales explicando lo sucedido entre lágrimas y un profundo dolor. Os preguntaréis quién soy yo. Pues soy una madre que ayer enterró a su hijo, de 8 años. La madre cuenta desconsolada el periplo que pasó llevando a su hijo al médico y reprocha la poca empatía que hubo con sus quejas y dolores, minimizando la gravedad de su patología. El día 24 yo a mi hijo lo llevé a un ambulatorio de urgencias. De allí me lo mandaron a un hospital con dolor de estómago. No era nada. Le dieron para cortarle los vómitos. Mi hijo rabiando de dolor en el estómago. Encima me dice que no lo podían ocultar porque el niño no se dejaba cuando mi hijo les decía que si se ponía boca arriba no podía ni respirar el dolor y me lo mandaron a mi casa. Se lamenta de que todos los esfuerzos estaban destinados al coronavirus y dejaban desatendidos a los demás casos. Martes por la noche mi hijo empezó con un dolor enorme de estómago, ya no podía más mi criatura. Y lo bajé a urgencias otra vez. Y no sé. Porque me dijo que no valía la pena subirlo al hospital otra vez, con todo lo que había allí. Y no sé qué le pincharon a mi hijo porque no me dieron. Y ahora me niegan los informes de mi hijo, me los niegan. Y mi hijo a las 5 de la mañana se puso muy malico después del pinchazo. Y mi hijo a las 7 de la mañana falleció. Con 8 años. La mujer muestra un testimonio desgarrador en este vídeo que circula por las redes sociales y supera ya las 30.000 visitas y denuncia que no se le facilitaron las atenciones que su hijo precisaba. Solo
pido que no permitáis que a ningún niño más le pase esto. A ningún niño más. En urgencias pediátricas estábamos mi hijo y yo solos. No había ningún niño más. Que podían haberle hecho una ecografía. Esta madre dice en el vídeo que va a dedicar el resto de su vida a buscar justicia y que los responsables de la muerte del niño paguen por su responsabilidad y por la negligencia médica en el procedimiento. El incremento de ingresos hospitalarios protagonizado por enfermos de COVID-19 está saturando buena parte de los hospitales valencianos. Al anuncio pronunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de la ampliación del cierre perimetral en la Comunidad Valenciana, hay que sumarle la grave situación sanitaria que se vive en la provincia de Alicante, sobre todo en los hospitales. Actualmente el hospital de campaña, que en su día se anunció que estaría en marcha en 10 días, casi 10 meses después, sigue sin estar preparado para acoger a enfermos de COVID. Ante esta situación, tanto sindicatos sanitarios como partidos políticos denuncian las distintas deficiencias de estos hospitales de campaña, sobre todo en cuanto a la climatización. Los hospitales de campaña, los tres hospitales que hay en la Comunidad Valenciana, por valor de más de 8 millones de euros que el señor Puig prometió en 15 días el 19 de marzo, siguen sin usarse, siguen sin tener ni una persona ingresada y a la pregunta de cuándo se van a poner en marcha no nos saben dar una respuesta cierta. No sabemos si es que no están preparados, si no tienen dotación asistencial o si no tienen dotación de personal para poder abrirlos. Pero ante la situación que estamos sufriendo, le pedimos al presidente Puig que de una vez por todas tome la decisión de abrir estos hospitales y que no sean exclusivamente unos espacios para recoger muestras PCR. Los hospitales de la Comunidad Valenciana tienen ingresadas en las unidades de cuidados intensivos en estos momentos a 204 personas con coronavirus, cifra que ya supera la mitad del pico que se alcanzó en la primera ola de pandemia. El Hospital de Campaña de Alicante se anunció como una solución en caso de los posibles rebrotes. Este lugar tiene una capacidad para 258 personas, que casi 10 meses después de su anuncio no está cumpliendo con su función. La Generalitat Valenciana prorroga el cierre perimetral de la comunidad una semana más, hasta el próximo viernes 13 de noviembre. El presidente Ximo Puig ha anunciado esta prórroga de cierre y se continuará una semana más sin poder entrar en el territorio valenciano ni salir de nuestras fronteras, salvo por causas justificadas. El Departamento de Salud de Elda está saturado, la UCI está llena y las plantas abarrotadas con personas con COVID. Dos residencias de personas mayores de Elda y de Petrer suman 112 positivos por COVID-19 y hoy ha fallecido un anciano en una de ellas. Una mujer de Petrer cuenta un desgarrador testimonio en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, donde su hijo de 8 años ha fallecido tras acudir 5 veces a urgencias y enviarlo a los facultativos a su casa. La mujer se lamenta de que todos los esfuerzos están destinados al coronavirus y dejan desatendidos a los demás casos. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, reclama a Ximo Puig que ponga en marcha los hospitales de campaña para atender a enfermos COVID. Los tres hospitales de campaña construidos junto a los hospitales principales de las capitales, Castellón, Valencia y Alicante, continúan cerrados. En esas instalaciones solamente se están haciendo pruebas PCR para COVID a los ciudadanos, pero no hay ingresos ni se utilizan esas instalaciones para atender a los enfermos. La Concatedral de San Nicolás de Alicante ha celebrado triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en homenaje a todos los difuntos de la Semana Santa alicantina y también este año a los fallecidos por COVID en la ciudad. Ha sido oficiada por el deán don Ramón Ejío. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias ha organizado un solemne triduo al Cristo de la Buena Muerte en sufragio de todos los difuntos de la Semana Santa y este año también por los fallecidos de coronavirus. Un acto muy emotivo para todo Alicante realmente, porque se cuentan por miles los devotos de esta sagrada imagen.
Por otra parte, pues lo que es una mala noticia, que es el no poder haber visto esa marcha hacia su capilla y esa entronización, va a verse compensada con que la imagen del Cristo de la Buena Muerte va a estar durante todo el mes de noviembre expuesta aquí en donde está ahora mismo. El Cristo de la Buena Muerte es el protector de los legionarios. Y por lo tanto, los antiguos legionarios siempre quieren acompañar, aunque sea con las limitaciones de este año, a su protector. Y aunque a pequeña escala, desde la Junta Mayor siguen trabajando para que este 2021, la Semana Santa de Alicante, esté presente en los devotos. Lo que sí que intentaremos, porque como decimos, la Semana Santa siempre está, no, la Semana Santa no desaparece. Intentaremos hacer lo mejor posible dentro de las medidas sanitarias que nos impongan y de la manera más digna posible, pero intentando hacer algún acto que aporte pues ilusión a los devotos de la Semana Santa. De momento, todos aquellos que quieran visitar al Cristo de la Buena Muerte podrán hacerlo en la Concatedral de San Nicolás hasta los últimos días de este mes de noviembre. Antonio Manresa insiste en la idea de formar un frente de partidos de centro para no necesitar a los partidos extremistas como Vox y Podemos. El edil se reitera sobre la reflexión escrita en su muro de Facebook este domingo, donde insta al Partido Popular y al PSOE a llegar a acuerdos sobre grandes temas. Es una idea que mantengo del principio, que creo y que creo que es buena para toda la ciudadanía. Que los grandes partidos se junten en un momento, además, complicado que estamos viviendo de pandemia. Yo creo, y esa es la reflexión que he hecho y que sigo haciendo, creo que es malo para los grandes partidos, para este bipartidismo imperfecto que vivimos, donde hay dos partidos dominantes, que nos apoyemos en partidos populistas de izquierda o de derecha. Creo que eso es malo para la sociedad. Los partidos de izquierdas en la oposición piden a Ciudadanos que se aleje de Vox, priorice su programa político y no se deje arrastrar por el Partido Popular. Allí hizo una reflexión que él dice que es personal como afiliado de Ciudadanos, pero obviamente tiene implicaciones porque está hablando el portavoz del ayuntamiento, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Pero lo que hace referencia a Vox, que al final sí que es el socio preferente y necesario de este bipartito de derechas, lo que le pedimos es que el movimiento se demuestre andando, porque si Ciudadanos no está para esto, no está para parar a la derecha dura, no está para recordarle al Partido Popular que no puede ser su socio preferente Vox, ¿para qué está Ciudadanos en la política? Yo le pediría al señor Manresa que se centrara, que ejerciera de socio de gobierno y no de comparsa del Partido Popular. Que deje de jugar a la yenca y que centre al Partido Popular. Si ellos creen que tienen que adoptar todas las medidas que el Partido Popular llevaba en su programa electoral y que Ciudadanos no llevaba, como por ejemplo la ordenanza de mendicidad y prostitución, se están equivocando. No hay una relación entre iguales. Bueno, pues como hemos podido ver, el señor Manresa tira la piedra y esconde la mano. Habla de huir de populismos como el de Vox, pero bien que llevan año y medio necesitándolos para gobernar en esta ciudad. Si es una intención política, que lo demuestren retirando la ordenanza de mendicidad y prostitución ya. La reflexión personal de Antonio Manresa ha trascendido al debate político por la carga política que en el propio mensaje citaba él mismo y que se presta a todo tipo de interpretaciones. La transformación digital de la provincia cuenta con la colaboración de las administraciones. La Consellería de Innovación y la Diputación de Alicante han firmado un convenio de colaboración por el cual impulsan la digitalización del Centro de Inteligencia Digital, formado por la Diputación, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Medidas concretas que tienen y que pasan por la coordinación, por la colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial, con nuestro Centro de Inteligencia Digital, y que lo que van a tratar es de dar aún más y mejores armas, más y mejores herramientas, más y mejores instrumentos para que nuestros ayuntamientos, para que nuestras empresas, para que la sociedad alicantina esté mejor preparada para esa transformación digital.
La consellera y el presidente de la Diputación coinciden en la importancia de apostar por la transformación digital en estos momentos difíciles de pandemia para ayudar al tejido empresarial y a las administraciones públicas. Están haciendo cosas muy importantes y todas las iniciativas que vengan a colaborar y a sumar para conseguir colocar a la provincia de Alicante a la vanguardia y poder hacer efectiva pues esa transformación digital que tanto hace falta ahora mismo, pues bienvenidas sean. La idea del convenio es la de colaborar, evitar duplicidades y hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Es poder decirle a esas empresas que estamos llamando para que vengan, para ser ese elemento tractor y ese elemento receptor de importantes empresas de todo el arco internacional, que aquí hay una provincia que está convencida de la transformación digital, que pone en la prioridad su propia transformación digital, de sus pequeñas empresas, de su comercio, de su hostelería, de sus ayuntamientos, de toda su sociedad, que estamos preparados para albergar y para transaccionar, para trabajar, para ofrecer servicios y para colaborar con las empresas tractoras que también están viniendo y están decidiendo venir a Alicante a participar de ese ecosistema provincial de la transformación digital. La Consellería invertirá 190 millones de euros en la sociedad del conocimiento a través de los presupuestos. De ellos, 90 se invertirán en ciencia, 9 millones serán para el avance de la sociedad digital, entre ellos con la extensión de la banda ancha, 50 millones los ejecutará el ABI en el ámbito de innovación y transformación, 2,2 para la lucha contra la brecha digital y 22 millones para promover polos de atracción tecnológica y transformación a través de Distrito Digital. Y 7 millones más serán para Dirección General de Innovación. La Comisión Europea premia el compromiso por la sostenibilidad y el medio ambiente de IDAI Nature. La compañía valenciana ha sido galardonada a nivel internacional en la ceremonia de entrega de los premios de medio ambiente a la empresa celebrados en Bruselas, con un reconocimiento que le sitúa como la empresa más sostenible de Europa, según indica su fundador, Carlos Ledó. Haber sido galardonados con el más alto reconocimiento europeo en términos de sostenibilidad es un orgullo para todos los trabajadores, para el proyecto, y es un acicate también para seguir con nuestra actividad. Y realmente para nosotros lo que es el mayor premio es que podamos dejar un mundo mejor en términos de sostenibilidad a las siguientes generaciones. En el marco de la Conferencia Europea de Economía Circular 2020, la entrega de premios ha convertido a la compañía en la primera biotecnológica española en lograr este galardón en la categoría al producto-servicio por su contribución al desarrollo sostenible y su compromiso por el cuidado del medio ambiente. Somos capaces de tratar las plagas y enfermedades de los cultivos sin utilizar productos químicos. Esa cantidad de pesticidas que estamos ahorrando al medio ambiente es lo que la Comisión Europea ha considerado premiable y es lo que más ha puesto en valor dentro de nuestra candidatura. La combinación de innovación, productividad y sostenibilidad de los productos de IDAI Nature han sido diferenciales para imponerse entre las más de 100 empresas que se han dado cita en el evento europeo. Un premio que permitirá a la compañía llevar a nuevos países su manera de entender la agricultura del futuro. La Generalitat Valenciana prorroga el cierre perimetral de la comunidad una semana más, hasta el próximo viernes 13 de noviembre. El presidente Ximo Puig ha anunciado esta prórroga de cierre y se continuará una semana más sin poder entrar en el territorio valenciano ni salir de nuestras fronteras, salvo por causas justificadas. El Departamento de Salud de Elda está saturado, la UCI está llena y las plantas abarrotadas con personas con COVID. Dos residencias de personas mayores de Elda y de Petrer suman 112 positivos por COVID-19 y hoy ha fallecido un anciano en una de ellas. Una mujer de Petrer cuenta un desgarrador testimonio en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, donde su hijo de 8 años ha fallecido tras acudir 5 veces a urgencias y enviarlo a los facultativos a su casa. La mujer se lamenta de que todos los esfuerzos están destinados al coronavirus y dejan desatendidos a los demás casos. El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, reclama a Ximo Puig que ponga en marcha los hospitales de campaña para atender a enfermos COVID. Los tres hospitales de campaña construidos junto a los hospitales principales de las capitales, Castellón, Valencia y Alicante, continúan cerrados.
En esas instalaciones solamente se están haciendo pruebas PCR para COVID a los ciudadanos, pero no hay ingresos ni se utilizan esas instalaciones para atender a los enfermos. La Concatedral de San Nicolás de Alicante ha celebrado triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en homenaje a todos los difuntos de la Semana Santa alicantina y también este año a los fallecidos por COVID en la ciudad. Ha sido oficiada por el deán don Ramón Ejío. La llegada de turistas a España se hundió en el mes de septiembre. Vinieron 1,14 millones de extranjeros, un 87% menos que en septiembre de un año antes. Según los datos de entrada de turistas internacionales del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y septiembre llegaron 16,8 millones de turistas, un 75% menos que un año antes. Las caídas de septiembre intensifican el ritmo de descenso que ya se registró en julio y agosto por el aumento de restricciones de viaje en distintos países por el coronavirus. En este año es Francia quien aporta mayor número de turistas por la facilidad para viajar en coche. Le siguen Reino Unido y Alemania. Las zonas más visitadas en septiembre fueron Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. En lo que va de año fueron Cataluña, Canarias y Andalucía. Los visitantes gastaron en septiembre 967 millones de euros, un 90% menos que hace un año. El gasto de los turistas internacionales entre enero y septiembre llegó a los 17.700 millones de euros, un 76% menos que hace un año. El gasto por turista bajó a los 849 euros. Por día, cada extranjero gastó 106 euros. Los dos rumanos acusados de retener, atracar y asesinar al dueño de una joyería de la localidad sevillana de Carmona en 2018, hechos por los que la Fiscalía pide 33 años de cárcel para cada uno, han asegurado que su objetivo solo era robar y han pedido perdón a la familia de la víctima. Un jurado popular ha empezado a enjuiciar desde este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla a GS e II, para quienes la fiscal pide 25 años por asesinato y 8 por un delito de detención ilegal como medio para cometer un robo con violencia, mientras que la defensa del primer acusado ha calificado los hechos como homicidio imprudente y la del segundo ha solicitado la absolución. También reclama que los encausados, ambos con antecedentes por homicidio en su país, indemnicen a la viuda y las dos hijas del fallecido con más de 631.000 euros. El dueño de la joyería, que dos días antes había cumplido 60 años, murió, según la Fiscalía, por la brutalidad de los golpes que le dieron los acusados, dos de los cuales fueron detenidos en Rumanía el 31 de enero y el 19 de abril del 2019, respectivamente. Después de golpearlo, los asaltantes atacaron al joyero y le taparon la boca con cinta americana, tras lo que, según la Fiscalía, el tercero de los atracadores, que está en busca y captura, se sentó sobre el pecho de la víctima, dificultándole la respiración, y cuando se intentó levantar, otro de los asaltantes le propinó un fuerte rodillazo en la cabeza. Los taxistas de Barcelona han vuelto a manifestarse por el centro de la ciudad para denunciar la situación que vive el sector por la pandemia. Varias decenas de vehículos han realizado una nueva marcha desde la Plaza de España para reclamar ayudas a la administración. Los taxistas iniciaron la semana pasada estas movilizaciones por la falta de apoyo que a su juicio está recibiendo el sector durante la crisis generada por la COVID. Entre otras medidas, estos profesionales reclaman ayudas por el cese de actividad o una moratoria sin intereses de los préstamos que tienen abiertos. Estamos un poco estancados, vemos muy bonitas palabras en todas partes, pero hechos ninguno. Seguimos acuciados por las moratorias de los créditos que están caducando, seguimos sin poder pagar los intereses de los créditos, seguimos viendo que están llegando embargos, no vemos ninguna evolución y por eso hoy nos vamos a una acreditora. Siempre hay que hacer ruido, porque contra más ruido hagas, más te escuchan. O sea que el ruido con las manifestaciones y las reivindicaciones del taxi siempre está asegurado, siempre, siempre. Además de la moratoria de los préstamos e hipotecas, los taxistas exigen la regulación de la flota en función de la demanda, especialmente tras la implantación del toque de queda que ha provocado una caída del número de viajeros.